Amigos, muy buenas noches, bienvenidos a Dindón. Desde todos los viernes estamos con ustedes deseando pasen un rato muy, muy, muy agradable con nosotros. Ojalá lo consigamos. ¿No es así, Mayra? Ya has visto cómo está el estudio de chicas guapas, chulapas, castizas, madrileñas. Hoy el programa presumo que va de Madrid. Claro, porque como mandan las fechas, ya sabéis que estamos muy, muy cerca. Estamos en vísperas de la fiesta de San Isidro, ¿eh? Así que me prometiste llevarme a verbena, ¿eh? Y te voy a llevar, ¿eh? Vale. Oye, una cosa, ¿a ti te gusta la cocina madrileña, los platos típicos? Ay, me encanta, no me hables, unos callitos así, a la madrileña. Un cocidito madrileño. Calla. Un chocolatito con churros. Mojando el churrito y digo, Sí, es lo más rico. No sigas, que no he cenado todavía, ¿eh? No, ni yo tampoco, vamos a seguir adelante. Vamos a seguir con el programa, vamos a... ¡Hola, chicas! ¿Cómo estáis? Mira, qué guapa, qué madrileña están nuestros zapatos hoy, inclusive para ella. Y ahora sí vamos con lo más importante, nuestros principales protagonistas, los concursantes, que vamos a empezar a conocerlos. Mayra, cuando quieras, ¿cuál es la primera pareja? Ella se llama Concepción Martín Maroto, es natural de Ávila y trabaja como arquitecto técnico. Él se llama Juan Pieras Tortosa, es arquitecto técnico y natural de Palma de Mallorca. Se casaron en Barcelona hace un año, 9 meses y 14 días. Bienvenidos, señores de Piera, los dos arquitectos. Los dos. Ajá, ¿y se conocieron en la misma empresa? ¿Cómo se conocieron? En la escuela. ¿En la escuela? Ah, estaban estudiando ya, se conocieron y ahí llegó todo quedaba para la casa, los dos arquitectos técnicos. El último año. Pues qué bien, que tengan mucha suerte. Vamos a pasar a la segunda pareja, por favor, Mayra. Ella se llama Adelaida Illana de Robles, es natural de Madrid. Su esposo se llama Javier Arias García de la Chica, es operador de proceso de datos y natural de Madrid. Se casaron en Madrid hace 4 años, 10 meses y 17 días. Bien, señores, bienvenidos también, señores de Arias. Me dijo el señor que su profesión era... Operador de proceso de datos. Operador de proceso de datos. ¿Y qué consiste en realidad su...? Pues en manejar las porquerías esas de... ¿Sí? Las máquinas electrónicas, los teléfonos, esas cosas. ¿Y esa es una labor complicada? Cuando estás dentro ya menos. ¿Le pone usted de buen humor su trabajo o no? No, nada, como ninguno. ¿Nada? ¿Llega de mal humor a casa, señora? A veces, sí. Pero tiene pinta de tener buen humor, tiene buena cara. Pues con buen humor hay que llevar el programa y que tenga mucha suerte también, ¿eh? Vamos a pasar a la tercera pareja, por favor, Mayra. Ella se llama María de los Ángeles Blázquez Cabot. Es natural de Barcelona y trabaja como secretaria de dirección. Él se llama Antonio Núñez Moreno, es despachante de aduanas y natural de Táliga, Badajoz. Se casaron en Barcelona hace 7 años, 9 meses y 12 días. Pues bienvenidos también a los señores de Núñez. Yo le voy a hacer esta vez la pregunta a la señora, porque usted, señora, sabe que hay esposas que no conocen bien la profesión de su marido. ¿Usted sí la conoce bien? Sí, la conozco. ¿En qué consiste eso de despachante de aduanas? Que un señor llega a la aduana y dice, dígame, póngame 2 transistores, una máquina fotográfica. No, es esto, ¿verdad? No, que no. Ni muchísimo menos. O sea, se trata el de... trabajo de él, pues es bastante complicado según cómo se pueda mirar, porque necesita muchísimo papeleo. Porque se dan casos, pues tiene que despachar mercancía de todos tipos, ¿no? ¿Todo esto le pone de buen humor o de mal humor? No, siempre está de buen humor. Siempre está de buen humor. Sí, además trabajamos juntos, o sea que... ¡Qué maravilla! Estamos siempre bien, de muy buen humor. Bien. Bueno, están siempre de buen humor. Pues con buen humor hay que llevar el programa y atento porque... Quiero que se lleven todas las calorías que tiene ahí en la tripita a nuestra amiga Clotilde. Por cierto, vamos a saludar a Clotilde, ¿cómo estás? Hola, Chati. Hola. Aquí me tienes para lo que quieras mandar. Muy castiza te veo a ti, ¿eh? Como mandan las fiestas. San Isidro, casi nada. Casi nada las calorías y el dinero que tiene ahí en la tripita Clotilde, porque están en juego 1 millón de pesetas, casi 1 millón de pesetas, así que aquí tienen que apretar fuerte, ¿eh? Pues vamos a comenzar la noche con un premio delicioso, que va a ser, se va a tratar de un viaje a una bonita ciudad europea. Ahí tienen ustedes una mesa, muy bonita servida, muy bien adornada, y ojo a la mesa, porque sobre la mesa va la pregunta, ¿no es así, Mayra? ¿En qué lugar estarían si se encuentran con una mesa decorada y servida de esta manera tan peculiar y típica?
¿En qué lugar? ¿Cómo se me quedaron así de...? Me veo caras... ¿Quieren una ayudita? Les damos una ayudita. Podría ser Grecia, Bulgaria, Portugal o Yugoslavia. Podría ser Grecia, Bulgaria, Portugal o Yugoslavia. Me temo que van a tener que contestar ya. ¿Bulgaria? ¿Bulgaria, señores de Piedras? Yo creo que es Grecia. Señores de Aria dicen Grecia. ¿Señores de Núñez? Bulgaria, creemos. Bulgaria. La respuesta correcta es... Ay, cuánto lo siento. Es Portugal. Y, por ejemplo, dos de los platos que están servidos son de los más típicos de la cocina portuguesa. Bacalao dorado y carne de cerdo a la lentejana de la región del Alentejo. Y los vinos, porque Portugal es rica en vinos. Y dos de sus caldos más típicos y famosos son el viño verde y el vino de Oporto. Ay, 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 primer tropezón de la noche, aunque todavía queda mucho programa y muchos premios que ganar, no se pongan tristes, pero había detalles muy, muy curiosos. Ahí tienen ustedes el gallo este, muy típico portugués, aquí tenían ustedes el vino verde, que la botella era muy delatadora, ¿verdad?, y el color del vinillo. Pero no obstante, vamos a pasar de una mesa a otra mesa, muy española, porque nuestro jurado tiene un plato muy exquisito hoy, ¿no es así, Mayra? Uno no, muchos, muchos platos, de los más típicos de la cocina madrileña. Nuestro jurado está compuesto hoy por don José María Centeno, don Manuel Garcés y don Víctor García Vicente. Empezamos con el señor Centeno. ¿Cuáles son estos platos? Estas son las judías del tío Luca. El tío Luca era un tabernero del Madrid antiguo, que estaba situado en un callejón, que tenía como base fundamental unas alubias muy buenas, un chorizo de buena calidad, hacerla muy lentamente y con eso que siempre ponemos en este programa, cariño, en la cocina. ¿Y la ensalada? La ensalada es la ensalada de San Isidro, típica en todas las romerías, que se hace un poco en el campo y que se toma un poco como principio. Esto es una tradición un tanto antigua y que posiblemente el señor Garcés después explicará más ampliamente. Pues pasamos al señor Garcés. El cocido a la madrileña es quizá uno de los platos más importantes de nuestra gastronomía. Hay varios españoles, además del madrileño, por ejemplo, la escudella y car de olla, típica de Cataluña, es muy parecido. Está basado en el empleo de unos garbanzos, si son de fuente saúco mejor, tienen merecida fama, buenos embutidos y luego una cocción lenta prolongada durante 2 horas, y esto sí, que el agua sea potable, si no puede ser lozoya, yo recomendaría pues incluso agua de lluvia. Y luego después, al final, en ocasiones, cuando los garbanzos salen duros o hay invitados, se pone algún principio al que acompaña un poco de tomate y que, como cosa curiosa, se toma al final de engullir este tremendo menú. Pues del cocidito madrileño pasamos a los postres. El señor García Vicente nos va a explicar 3 de los más típicos madrileños. Sí, aquí tenemos los buñuelos, que son típicos de Todos los Santos, juntos con los huesos de santo. Después, las rosquillas de la tía Javiera, que se toman sobre todo por San Isidro. Y, por último, tenemos los bartolillos, que es uno de los muchos postres dulces que se utilizan en Madrid durante todo el año. ¿Y eso de la tía Javiera, hubo alguna tía Javiera en realidad? Sí, hubo una tía Javiera que las popularizó y las industrializó, se puede decir. Bueno, pues con esta mesa llena de deliciosos platos damos comienzo a nuestro concurso. Andrés, cuando quieras. Sabrosísimos platos, repletos de calorías, calorías que esperamos que ustedes se lleven, cuantas más mejor, ¿eh? Así que vamos a empezar con la prueba de las señoras, y esto es una competición, así que apretar fuerte, ¿eh? Primera prueba que... Me huele por lo que viene de callos a la madrileña. Aquí tenemos a María Luisa con unos callos riquísimos. Y por aquí viene la pregunta, ¿no es así, Mayra? Sí, los callos se preparan en toda España de 1000 maneras diferentes. Y en Madrid de una manera muy especial. De entre los 6 complementos cárnicos que acompañan obligatoriamente a los callos a la madrileña, les pedimos que nos digan al menos 3. Les ofrecemos una ayudita. Hay 2 embutidos, 2 salazones y 2 despojos. ¿Podrían decirnos cuáles? Al menos 3. Al menos 3 productos cárnicos de los callos de la madrileña. Es facilito esto, ¿eh? Seguro que sí. Mira qué buena pinta tiene, ¿eh? María Luisa, le voy a dar un ratito ahí. ¿Ya van pensando? ¿Sí? Señora de Piedra, usted tiene que comenzar a responder. Tres chorizo. Chorizo. Morcilla. Morcilla. Y tocino. Y tocino. Señora de Arias. Chorizo. Morcilla y callos. Y callos. Señora de Núñez. La tripa, que son los callos, morcilla, chorizo, tocino. No, 3 solamente. Chorizo, morcilla y los callos, es la tripa. De acuerdo. ¿Cuál es la respuesta correcta, Mayra? Los complementos cárnicos que acompañan siempre a los callos a la madrileña son chorizo, morcilla, patas y morros de ternera o vaca, jamón y codillo. Lo siento mucho, no hay calorías. Vaya, por Dios, no hay calorías. Tienen que estar muy atentas a la pregunta, porque esta vez eran...
complementos cárnicos de ese plato tan madrileño que son los callos. Y es una frase, puede, muy atentos a la pregunta. Y vamos a pasar a la segunda que también trata de platos típicos madrileños de Madrid y su provincia. A la hora de hablar de Madrid y de sus exquisiteces gastronómicas más típicas, hay que hablar de las fresas y espárragos de Aranjuez, los melones de Villaconejos, las garrapiñadas de Alcalá de Henares y de la miel y el requesón de Miraflores de la Sierra. Hablando de requesón, ¿cuál de los cuatro derivados de la leche que les mostramos tiene más calorías? ¿100 gramos de requesón, 100 gramos de yogur, 100 gramos de queso manchego o 100 gramos de queso roquefort? 100 gramos de requesón, 100 gramos de yogur, 100 gramos de queso manchego o 100 gramos de queso roquefort. ¿Cuál de los cuatro productos tiene más calorías? Yo creo que el manchego. ¿El manchego, señora de Pieras? ¿Pieras, señora de Arias? Yo creo que el manchego también. ¿El manchego, señora de Núñez? Yo creo que el roquefort. ¿El roquefort? La respuesta correcta es... Desde luego, los 100 gramos de yogur tienen menos calorías, solo 67. Mientras que los 100 gramos de queso roquefort proporcionan la mayor cantidad de calorías, 469. Señora de Núñez, 100 calorías. Señora de Núñez. Bien, ya inauguramos marcador con 100 calorías para los señores de Núñez. Hay que apretar, hay que competir ahí fuerte, ¿eh? Y vamos a por la tercera pregunta. Si famosa era y es el agua de Madrid, el agua de Lozoya, famosos son también sus vinos, los de Valdemorillo, Colmenar, Getafe y San Martín de Valdeiglesias, entre otros. Y también su cerveza, porque fue en Madrid donde se bebió y vendió primero. ¿Sabrían decirnos desde qué año se empezó a beber cerveza en Madrid? Les ofrecemos una ayudita. La cerveza entró en España con el séquito del emperador Carlos V. ¿Podrían decirnos ahora el año? 100 calorías para quien acierte la fecha precisa. Y si no, quien más se acerque. Ah, bueno, ya respiramos un poco más. Si no es hasta la fecha, la señora que más se acerque a la fecha será la ganadora. ¿Lo pensamos? Hay una ayudita más. Sí, ha sido una buena ayuda, ¿verdad? Entró con el séquito del emperador Carlos V. Pues... Vamos a ver, señora de Pieras. ¿Sobre qué año? Sobre el 1510. ¿1510? Señora de Arias. Yo diría 1517. 1517, señora de Núñez. Me da la impresión que fue más tarde, sobre el 1522-23. ¿1522 o 23? ¿Con cuál os quedamos? 23. De acuerdo, la respuesta correcta es... El emperador Carlos V hizo venir de Flandes a varios especialistas en la fabricación de esta hoy popular bebida, la cerveza, y fue en el año 1537, así que 100 calorías para la señora de Núñez. Señora de Núñez, seguimos en cabeza. Bueno, le hacemos un relax, hay que apretar ahí, estamos a cero calorías, ¿no? Inauguramos el marcador, señora de Arias, señora de Pieras, ¿eh? Señora de Núñez con 200 calorías en cabeza. Y ahora, ¿qué le parece si barremos un premio para la casa? ¿Les damos una escobita? Bueno, vamos a ver si les damos una escobita. Ustedes saben que hay un fragmento de poesía, ese que dice, me lo contaron ayer las lenguas de doble filo que te casaste hace un mes y me quedé tan tranquilo. Bien, pues hay un cantante que cuando él la recita, muy a su manera, porque tiene una manera muy peculiar de hacerlo, un cantante que ha estado hace muy pocos días en televisión, que cuando él la recita más o menos, yo pienso que la recitaría así. ¿Habéis estado de acuerdo conmigo? Aquello que dice... Me lo contaron ayer las lenguas de doble filo. ¡Que te casaste hace un mes! Y me quedé tan tranquilo. Otro cualquiera en mi caso se hubiera echado a llorar. Y yo cruzándome de brazos. Dije que me daba igual. Porque sin ser tu marido, ni tu novio, ni tu amante, yo soy aquel quien más te ha querido. Con eso tengo bastante tra-l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 a. Bueno, vamos a ver. Muchas gracias. ¿Saben quién es el cantante?
¡Oh, qué de manos, qué de manos! ¡Qué de manos! Pero no es esa la pregunta. La pregunta va a ser esta. ¿Ustedes saben de quiénes fueron los autores de esta poesía que le voy a dar una ayudita? Se llama Profecía, los autores de Profecía. ¿Podrían decirme algunos de los autores? ¿Perdón? Manolo y Ramón. ¿Manolo y Ramón? No, por ahí no va la cosa. Le voy a dar una ayudita, era un triunvirato, ¿perdón? ¿Quintero? ¿Los hermanos Quintero o quién? Álvarez Quintero, por ahí va la cosa, pero no así. Era un triunvirato muy famoso que se llamaba Fulano y Quiroga. Quiroga no es, por supuesto, porque era el músico. Quintero, León y Quiroga. Quintero y León. ¿Quién lo dijo? Es como para la señora. Muchas gracias. Felicidades y muchas gracias. Perdón, señora, les tenía abandonadas, ¿eh? Tanta escoba y la casa sin barrer. Vamos a por la cuarta pregunta y esta vez la vamos a formular con aires y bailes bien madrileños. Cuidado con los churros, que el traje está sin pagar todavía, ¿no? De chulapas venimos. Sí. Y a la verbena nos vamos. Cuidado con los churros, el traje. No te lo decía yo, Susanita, aquí lo tienes. Tal y como me lo habías descrito. Eso. Guapito de cara. Y con una chura. Y unos ojazos. Tela. Churros. ¿Se están hablando de mí o de Robert Redford? De ti. Cuidado, los churros, el traje, el de... Se va a manchar toda la... Ya con la porra no vayamos a liarla. Es que hay que estar para estar contigo muy cerquita de ti. Ya, la churro, la porra que me diga. Gracias. Bien, ¿y qué? ¿Qué tal? ¿No van a cantar nada? No, sí. Le vamos a cantar nada. Le vamos a decir que aunque parezcan iguales, no lo son. Los churros y las porras son diferentes. Ya. Es diferente, por ejemplo, su proceso de elaboración y la composición de la masa. Exacto. Y aquí... viene la pregunta. ¿Podrían decirnos una de las diferencias entre el churro y la porra? Eso. Vamos a darles una ayudita, ¿verdad? Por favor, Susanita, tela. Sí. Vamos a ver, ¿cuál de estos dos productos tiene más agua, el churro o la porra? ¿Y a cuál de las dos masas se le agrega bicarbonato? Sí, pero con un producto que digan es igual. ¿Con una vale? ¿Ya ganas con una? Con una vale. Qué bien, qué bien. Anda. Por favor. ¡Ánimo! Ya saben, aunque lleven agua, mancha, esto mancha, ¿eh? Tiene grasa, ¿eh? Aunque contesten una bien, ya vale. Señora de Pieras. Más agua, la porra. Más agua, la porra. Señora de Arias. Yo creo que bicarbonato en la porra. Bicarbonato en la porra. ¿Y señora de Núñez? Yo creo que bicarbonato en la porra y agua en los churros. Agua en los churros, bicarbonato en la porra. Vamos a ver. Estas tías son muy graciosas y muy simpáticas y muy listas. Vaya. Son muy listas. Es ya resulta... Querida casta. Sí, Susanita, que habla. A la porra se le echa bicarbonato. Eso es, David. Y a los churros el doble de agua. O sea que la señora de Arias y la de Núñez han ganado las calorías. 100 calorías para cada señora. Pues 100 calorías para la señora de Arias y 100 calorías para la señora de Núñez.
lado del cordero y del choto emperador. Qué bien me lo dijeron. Tiburcio. Dígame. Es el amo del chorizo, el cheriz del embutido. Y en cuestión de solomillo no encuentras otro mejor. Eso no me lo esperaba yo. Tiburcio. Hay más. Chan, chan. Oiga, lo veo luego, ingeniero magistral. Lo veo luego. Ya comienza. Y fueron las hermanas Hurtado. Bueno, y terminada la primera fase de preguntas, pasamos al recuento de calorías, ¿les parece, Clotilde? Señores, de Pieras, cero calorías, cero pesetas. Señores de Arias, 100 calorías, 10.000 pesetas. Señores de Núñez, 300 calorías, 30.000 pesetas. Bueno, aquí estamos para jugar el juego de la escoba. Hoy, ¿cómo se llama usted? Rosy Trillo. Rosy. Rosy Trillo. ¿Te puedo llamar Rosy? Sí, 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 por favor. Bueno, Rosy, la pregunta va a ser muy facilita, pero... ¿Cómo no? Seguro que la vas a averiguar. ¿Te gustan los palomos a la cazuela? Pues sí, sí, me gustan. Sí, bueno, pues mira a nuestra cocina, que allí Robert y May nos van a hacer una demostración de sus habilidades en la cocina, ¿vale? Rosy, tú has visto a esos dos preciosos conejitos, ¿verdad? Pues el conejo es un manjar que se come pues, muy frecuentemente en los hogares españoles. Y la pregunta es esta. La carne del conejo cruda es rosada y pálida, pero la de la liebre, la carne de liebre cruda, ¿de qué color es? Piénsalo, tranquila, ¿lo sabes? Es más oscura, bastante más oscura. ¿Bastante más oscura? Sí. Pues como la liebre es más veloz y rápida de movimientos, su sistema de circulación sanguínea pues es más rápido. Por lo tanto, su carne es más oscura, más roja. ¡Has ganado! Bueno, Rosy, pues has ganado por valor de 33.333 pesetas una cocina con horno incluido. ¡Felicidades! Oye, no será mejor un... Yo creo que si hablamos con el gran chef,
que lo podríamos cambiar por un frigorífico. ¿Por qué no? Vale, si es lo que te hace falta, lo necesitas. Hace más ilusión, sí. Te hace más lo tengo más viejo. El frigorífico, la cocina está formidable. Está hecho. Yo hablo con el gran chef. El frigorífico no. Yo hablo con el gran chef y se te cambia por un frigorífico. Vale, no hay ningún problema. Muchas gracias. De nada. Bueno, y como la Vuelta Ciclista a España está a punto de terminar pasado mañana, la prueba de habilidad de hoy de los maridos es muy ciclista. Adelante, Andrés. Vamos a los maridos que los han vestido de ciclistas, ¿eh? La vamos a dar la Vuelta Ciclista a Madrid, ¿eh? ¿Hacen algún deporte? ¿Practican algún deporte? ¿Sí? Ciclista no mucho. ¿Ciclista? Ah, bueno, ya tiene su orientación. ¿Y usted qué deporte practica? El muy, ah, muy bien, va a venir muy bien. ¿Y usted, señor? Natación. ¿Eh? Natación. Natación. Bueno, de algo puede ser. Aquí tienen ustedes tres bicicletas. Hay 400 calorías en juego y me voy a explicar cómo las pueden ganar. 100 calorías pueden ustedes ganar, en primer lugar, en una prueba de habituallamiento. Al primero se tendrán que comer un pastel de merengue. Nada más la parte del merengue, después lo pueden tirar corriendo, sin dejar de pedalear, ¿eh? Porque todo tiene su... 100 calorías para el que gane la prueba del merengue, 100 calorías para el que después, aquí viene Mayra, nos pele una naranja que tienen ustedes en la bolsa de habituallamiento, con un cuchillo, todo correcto ahí. Tendrán que pelarla, pero de una sola vez, así de bonito, así de bien. 100 calorías para el que lo haga sin dejar de pedalear. Digo esto porque en esos 2 minutos y medio que tienen de máximo, de tiempo máximo, al final hay unos tacómetros aquí en la bicicleta, y Mayra los va a ojear, y el que haya recorrido más metros, espero que a lo mejor algún kilómetro, ¿no? Entonces ganará la prueba y son 200 calorías, 400 en juego en total. ¿Lo comprendieron bien? ¿Comprendido? ¿Están preparados? Bueno, pues entonces a las bicicletas, cuidado con los pinchazos, porque los pinchazos, menudas agujetas, pongan después. A los otros te refieres. Y les damos la salida, a ver. Vamos a ver, le damos la salida y tienen que estar montados. Súbanse para la bicicleta, súbanse por favor, súbanse. No pedaleen, esto es para que no haya ninguno. Tiene usted que apretar, señor Pieras, que estamos a cero de calorías, Sí, tiene que apretar todo lo que pueda. No olviden que tienen que pedalear durante toda la prueba porque... Y tienen 2 minutos y medio para hacerlo, ¿sí? Todo, así, así que... Así que vamos a empezar. ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡La carrera! ¡Empezamos! ¡Vamos a ver! ¡Con alegría! ¡Muy bien! ¡Bueno, se lo comen con cuchara y todo! ¡Cómo va, señor Piera! ¡Se va a comer el gigante, señor Piera! ¡Muy bien! Señor Piera, primera prueba que ganó el señor Piera, la naranja, señor Piera, no lo deje, no se vayan a cortar, tranquilo, muy bien. ¡Qué caro de ciclista, te diste cuenta! ¡Que va! ¡Ay, ay, ay! ¡Señor Núñez! ¡Señor Núñez, segundo! ¡Tiene todavía! ¡Ay, se cayó! ¡Levántase! ¡Un accidente, señores! ¡Anímenlo, por favor! Primera vez que está accidente, puede volver a colocar la bicicleta, mete tranquilo, no corra, tiene que ver despacio, no tenga prisa. ¡Ay! ¡Ya puede dejar! ¡Tire ya todo! ¡No lo haga! ¡Eso! ¡Muy bien! ¡A pedalear! ¡Muy bien! ¡Sin miedo a las agujetas! 10 segundos, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡ya! Bueno, vengan para acá. ¿Cómo quedó ese hombre, señor Pieras? Señor Pieras, se equivocó de ruta usted, ¿eh? Se fue para otro lado. Venga para acá, de Calabici. ¿Cómo se encuentran? ¡Ay, que se nos cae ahora a última hora! ¿Quiere pasar por acá? Vamos a ver. Me parece que el vencedor del merengue fue el señor Pieras. Ahí, señor Pieras, detrás del merengue. El vencedor de la naranja, el señor Núñez. Gracias. Otro ramo de flores por aquí, al señor Núñez. Y ahora vamos a ver después de los dos vencedores de las 100 calorías, la prueba del merengue y la prueba de la naranja, vamos a ver qué nos dice Mayra, a ver quién es el vencedor de esta vuelta ciclista, Dindon. Bueno, yo he comprobado las tres bicicletas y el señor Pieras ha hecho 3 kilómetros, el señor Arias ha hecho 7 kilómetros, pero el señor Núñez ha hecho 7 kilómetros, 100 metros. ¡Ganador de la Vuelta, Dindon! 100 metros. ¡Bien! Ahora tenemos un ganador de la Vuelta. El besito de nuestra francesa, Nadia. Muy bien. Pues fíjese que por 100 metros le ganaron. Bueno, este es así es el deporte. Fueron 200 calorías
para... Más, ¿qué digo? Tiene dos 300 calorías para los señores de Núñez, 100 calorías para los señores de Pieras, señor Arias por 100 metros, pero lo importante es participar y se ha portado muy bien porque ha hecho casi los mismos kilómetros que el vencedor, 7 kilómetros, por 100 metros, ahí está la cosa. Así que vamos a hacer un recuento de calorías, Clotilde, por favor. Señores de Pieras, 100 calorías, 10.000 pesetas. Señores de Arias, 100 calorías, 10.000 pesetas. Señores de Núñez, 600 calorías, 60.000 pesetas. Bueno, y ya tenemos un matrimonio en cabeza, los señores de Núñez. A mí me llamó una cosa la atención y quiero preguntarle antes de que nos vayamos así. Pero usted que le vi tanto pedalear como un loco, ¿y cualquier quien pedaleó? ¿Por qué esta diferencia de kilómetros? Uno 3, otro 7, otro 7, 100. ¿Por qué? ¿Qué ha ocurrido? Que no cambió el piñón. ¿No cambió el piñón? Ah, amigo, ¿usted se cambió el piñón? Sí, puso... Amigo, ahí está la cuestión. Ahí. ¿Este también cambió el piñón? Yo no hice nada, yo cuando me caí se lo he puesto solo. ¡No me diga! Pues qué piernas, qué fortaleza, Superman, ¿eh? Qué fortaleza en las piernas, ¿se dan cuenta? Muy bien, bueno. Pues, la bicicleta muy cansado. Qué barbaridad, muy bien, me alegro. Y ahora sí vamos a recibir a un gran ciclista dentro del espacio Caramba Caramba. Un hombre que a sus 83 años de edad ha dado la vuelta a España en un tiempo récord para esa edad, en 60 días. ¿Se imaginan? Ahora sí que se puede decir... ¡Caramba, caramba! A don Victorino Otero, que a sus casi 84 años le ha dado dos veces la vuelta a España y la última en 60 días. Pero, don Victorino, yo creo que tanto el público que nos está viendo como yo me tienen que enseñar su carnet de identidad para creerme lo de los 84 años. Aquí está. Nació el 23 de octubre de 1896. Es verdad. Pero, ¿cómo se mantiene usted en tan buena forma física? ¿Eh? Pues lo primero que tiene uno que tener, no tener vicios malos. ¿Cómo cuáles? ¿Usted no fuma? Bueno, nunca he fumado. ¿Y qué come? ¿Qué come usted, por ejemplo? Pues de todo, no tengo régimen ninguno. ¿No? No. ¿Y qué bebe? ¿Agua, leche? No, vino, el agua no la pruebo. ¿Bebe vino? Vino y leche. Pues es lo que más me gusta. ¿Y no tiene ninguna comida en especial, algo que le guste? Bueno, siempre hay alguna cosita que me gusta más que otra. Por ejemplo, las menestras, me gustan mucho. ¿Pero come de todo? Sí, no, a mí todo me sienta bien. Bueno, y además sabemos que don Victorino fue el primer español en terminar una Vuelta a Francia. La Tour de Francia en 1924. Pero, don Victorino, yo he oído decir, comentándolo con usted, que a usted le gustan mucho las guindillas, el picante. ¿Es verdad? Muchísimo. Y a mí la comida que no tiene picante es sosa. ¿Usted cree que a lo mejor esto del picante tiene algo que ver con esta vitalidad y esta...? Pues me dicen que purifica mucho la sangre. ¿Sí? Pues usted es un ejemplo de un pura sangre de la bicicleta. Don Victorino, para usted, como todos los ciclistas, el aplauso y el beso. Tenemos 111.111 pesetas para aquel telespectador que acierte a la pregunta que hacíamos hace dos semanas y se ha favorecido por la suerte. La pregunta era esta. ¿Cuáles eran los dos alimentos más dulces que llevaban en sus mochilas reglamentarias los soldados aliados del día del desembarco de Normandía? Yo lo sé, señor. ¿Usted? Pero usted no podía estar allí. Normandía fue muchos años después. Eso también es cierto. Pero hoy las ciencias y la historia avanzan, que es una barbaridad. Todo es posible, señora. Si usted lo dice, bueno, me da la respuesta correcta. Y aquí está, vamos a ver. Los dos alimentos más dulces eran chocolate y caramelos. Hemos recibido muchísimas postales, pero no tantas acertadas. Aquí las tenemos. Le voy a pedir que conquiste usted una tarjeta postal y ayude a un telespectador a conquistar 111.111 pesetas. A su servicio, señora. Muchas gracias. Gracias. Es esta misma. Aquí va la suerte. A ver si está correcta. Sí, chocolate y caramelos. Y don Rafael Isasi Gordon, de Pedrera 12, cuarto A, Palma de Mallorca, es el ganador de las 111.111 pesetas. ¡Felicidades! Me gustaría hacer una pregunta a su audiencia.
sobre un tema alimentario relacionado con mi época, mis conquistas y mi chocolate. ¿Cómo su chocolate? Yo, además de conquistar México para España, conquisté el chocolate para todo el mundo. Y esta es mi pregunta. Esta es la pregunta, y tiene que ver con el chocolate. Bueno, pues vamos a ver cuál es la pregunta. Bueno, el primer conocimiento que los españoles tuvieron del cacao, que es el ingrediente principal del chocolate, fue durante el cuarto viaje de Cristóbal Colón, en 1502. Resulta que en la isla de Pinos, en Cuba, encontraron los descubridores españoles una embarcación con indios mexicanos que llevaban almendras de cacao con las que preparaban una sabrosa bebida que luego sería el chocolate. Pero aquellas almendras de cacao, además de para preparar aquella bebida, se empleaban en México para algo todavía mucho más importante. ¿Podrían decirnos para qué? ¿Para qué se utilizaban en México, además de para preparar la bebida que luego sería el chocolate, la almendra de cacao? Esa es nuestra pregunta. Bueno, muchas gracias, don Hernán Cortés, por estar con nosotros. Adiós. Adiós. Y ya saben, hay 111.111 pesetas para aquellos que acierten a esta pregunta. Investiguen, pregúntenle a los entendidos, busquen en los libros, envíennos una postal a este apartado de correos de Madrid. Curiosa pregunta. ¿Para qué utilizarían esos indios aztecas esas almendras de cacao? Tenemos 15 días para averiguarlo. Envíennos muchas, muchas postales. Y ahora, como diría un castizo, ahora, sin más remedio, damos paso al intermedio. Y empezamos esta segunda parte de nuestro concurso haciendo un recuento rapidito de calorías. Tenemos a los señores de Pieras con 100 calorías, señores de Arias con 100 calorías y señores de Núñez con 600 calorías en cabeza. ¿Ven? Y ustedes dirán, ¿por qué nos han vestido así, verdad? Porque vamos a entrar en esa prueba de interpretación que les puede dar ganar a los señores de Pieras, a los señores de Arias que van ahí con 100 calorías. Cada uno puede hacerse ganadores, porque ahí vienen esos botijitos que nos trae Nandi. Y cualquiera de los botijitos tiene calorías suficientes para hacerle ganadores a cualquiera de las dos parejas. Voy a intentar yo mismo, a ver qué suerte tengo. Yo siempre tengo suerte porque sé que Botijo tiene las calorías. Aquí tengo uno de 800 calorías, por ejemplo. Vamos ahora a menearlo, para que no sepan luego cuál elegir. Bien, pues vamos a parodiarles muy caseramente, Mayra y yo. Vamos a parodiarles una serie televisiva que ha tenido tanta aceptación por el público. Poldark. ¿Se dieron cuenta ya por el vestuario? Vamos a verla cuando queráis. Capitán, antes de tomar el chocolate de las 5, ¿qué clase de licor prefiere? Anís y del dulce, Prudy, empalaga más. Hola, Prudy. Oh, hola, querido Ross. Vengo de Triuro. He estado en la peluquería. ¿Qué te parece mi peinado? ¿Te gusta? Hay huracán en la calle, querida. En la peluquería me encontré con tu primita Elizabeth. Te manda muchos cariños. Tengamos la fiesta en paz. ¡Ah! ¡Es George Worlegan! ¿Worlegan? ¿Tú aquí? Lo sé todo. Todo lo que hubo entre Elizabeth y tú. ¡Defiéndete, Poldark! Me ha dado. Te reto en duelo. No lo hagas. ¿Tienes no lo padrinos? No lo hagas. Los de mi boda. Y el duelo aquí, ahora, en caliente. ¡Oh, no! ¿Qué no? Está bien. No pierdas los nervios, Ross. Como estás en tu propio campo, dispara tú primero. Mi amable. ¡Dispara, Ross! ¡Ya voy! ¡Dispara, Ross! ¡Ya voy! ¡Ah! ¡Has fallado! ¡Estás Uy. Perdido! Ahora me toca a mí. ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Dispara, Worlegan! ¡Ah! ¡Ross! ¡Ross! ¡Capitán! ¡Capitán!
Capitán. Ha sido la hombrera, la hombrera. ¡Ah! ¡Querido! ¿Cómo sangras? Ah, sí. ¿Te duele? No te preocupes, yo te curaré. Rudy, trae la caja de tiritas. Ross, ¿te duele mucho? Qué buena eres, Demelza. Oh, Ross. Te llevaré a comprar un vestido en las fiestas de Londres. Oh, Ross. Demelza. Ross. Demelza. Ross. Me estás metiendo la permanente en la boca, Demelza. Ross. Demelza. Bien, esta es la prueba. Esta es la prueba. En broma, no tenemos en nuestro aire, pero el concursante tiene que hacerlo también a su aire, a su manera de hacer. Sobre todo con buen humor, que es lo importante, porque un jurado muy especial les va a calificar la prueba. Cuando quiera, Mayra. Como siempre, nos acompaña un jurado muy especial. Una fabulosa actriz, que siempre está de actualidad y ahora todavía más, porque es la protagonista femenina de esa polémica obra Contradanza. Gemma Cuervo. Gemma, bienvenida. Muchas gracias, Mayra. Gracias por estar aquí con nosotros. Y un autor que no se puede decir de este autor. Prolífico, de los más leídos de España, con obras de teatro, cafeteatro, novelas, cine, todo, Fernando Vizcaíno Casas. Hola, bienvenido. Días. Bueno, habéis visto la escena que nuestros concursantes tienen que interpretar. Es una versión un poco libre de la serie televisiva. ¿Y pensáis que le va a ser difícil a nuestros concursantes hacerlo? Realmente siempre es difícil romper el sentido del ridículo que tenemos para poder interpretar, vamos, para poder mostrar una cosa no habitual en nuestras vidas cotidianas. Para mí me parece dificilísimo lo que van a hacer estas tres parejas y van a tener mi mejor voluntad, por supuesto, a su lado, y la que mejor lo haga, pues, o la que tenga unos condicionamientos más exactos dentro del gusto que yo creo debo tener, será la ganadora. Señor Vizcaíno Casas, ¿usted vio la serie original? Sí, sí, claro. Vamos, no siempre, porque no la pude ver siempre, pero vi algunos capítulos. Estoy de acuerdo completamente con Gemma en que lo que me parece muy importante es conseguir romper ese complejo que tenemos en general aquí, en este país, sobre una serie de actos y de hechos que fuera se encuentran normales y que aquí nos asustan mucho a todos, y quizá uno de ellos sea este de actuar fuera por completo de nuestra órbita habitual de trabajo. Yo lo noto mucho en las conferencias, que al final, cuando se abre el coloquio, es muy difícil que nadie empiece el coloquio porque tiene una especie de pudibundez, de timidez. Por tanto, yo creo que es muy de estimar que estas parejas que vienen acá rompan por completo esos frenos y vengan a interpretar, mejor o peor, que eso ya es secundario, una escena que se les ha marcado. Pues gracias, y ya saben nuestras parejas, a no tener vergüenza. Y Andrés, adelante. Antes de tomar el chocolate de las 5, ¿qué clase de licor prefiere? Anís Prudy, del dulce que empalaga más. Hola, Ross, querido. ¿Cómo estás? Bien. Hola, Prudy. ¿Qué te parece mi nuevo peinado? Me lo acaban de hacer en la peluquería. ¿Que hay huracán en la calle, querida? Tonterías. Por cierto, que en la peluquería estaba tu primita Elizabeth. Me ha dado muchos recuerdos para ti. Tengamos la fiesta en paz, querida. ¡Maldita sea! ¡Aquí estoy yo para impedirlo! Ross, cuidado, por favor. Lo sé todo. Todo lo que hubo entre Elizabeth y tú. ¡Me ha dado! ¡Defiéndete, Poldark! ¡No pierdas los nervios! ¡Me ha dado! ¡Te reto un duelo! ¿Tienes padrinos? Flor de mi boda. Aquí y ahora, Warlegan. Está bien. ¡Ross, por Dios, no lo hagas! ¡No lo hagas! Reza. Como juegas en tu propio campo, dispara tú primero. Caballeros, en tu parte, Warlegan. ¡Has fallado y te va a matar! Ahora me toca a mí. ¡Toma! ¡Maldita sea! ¡Capitán! ¡Capitán! ¡En la hombrera, querida, en la hombrera! ¡Cómo duele! ¡Capitán! ¡Oh, Dios, no será nada, Frudy, las tiritas! ¡Rápido, rápido! ¡Qué buena eres, Demelza! ¡Te compraré un vestido en las fiestas de Londres! ¡Frudy! Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien.
Dice ella, pensé que iba a morir, ¿tan mal lo pasaron? ¿Se imaginaron que algún día podían dar vida a estos personajes de la televisión? No. ¿No? Pero lo hicieron muy bien. Pasamos a la segunda pareja, por favor. Capitán, antes de tomar el chocolate de las 5, ¿qué clase de licor prefiere? Pero Prudy, si sabes de sobra que no me gusta el chocolate, tráeme un cubata y cargadito. Hola, querido Ross. Vengo de la peluquería. ¿Te gusta? Pero, hija, hay huracán por la calle. Cierto. Me he encontrado a Elizabeth y me ha dado muchos recuerdos para ti. Venelsa, tengamos la fiesta en paz. ¡No dudo mucho! ¡Aquí estoy yo para impedirlo! ¡Borle! Lo sé todo. Todo lo que había entre Elizabeth y tú. ¡Defiéndete, Poldark! No. Oye, que no me pegues. Que no. Si lo que quieres es un duelo, lo tenemos aquí y ahora, que luego llega el medicucho ese y te salva. Está bien. Prepárate. Por Dios, Ross, tus hijos. Como juegas en tu propio campo, dispara tú primero. Cuidado, Ross. Ay. Pero Vanessa, me he vuelto a descargar la pistola a los niños. ¡Dispara! 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 ¡Mátale! ¡Ahora me toca a mí! ¡Has fallado! ¡Toma! ¡Maldito sea! ¡Oh! ¡El típico tiro al bueno del hombro! ¡Dios mío! ¡Dios mío, Ross! ¡No te mueras! ¡No te mueras! ¡Que no tienes seguro de vida! ¡Que me tendré que casar con el vicario! ¡Dios mío, por Dios! ¡Los niños, no te mueras! No te preocupes, Venelsa, que es una pequeña herida. Enseguida estará todo solucionado y te compraré un vestido en las rebajas. ¿Tendremos entonces tercera parte? ¡Tendremos, tendremos! ¡Qué bien, qué bien! Hay que cobrar derechos de autor, ¿eh? Por su cosa de su cosecha. Muy bien, muy bien, muy bien. Oye, ¿usted ha muerto alguna vez antes? Yo he muerto casi todos los días. No me acuerdo, por la mañana, por la tarde, por la noche. Muy bien, pues enhorabuena y vamos a pasar a la tercera pareja. Capitán, antes de tomar el chocolate de las 5, ¿qué clase de licor prefiere? Tráigame un carajillo, por favor. Hola, cariño. Hola. ¿Has visto? Vengo de la peluquería. ¿Te gusta? ¿Pero qué sistema es este, de huracán? En la peluquería he visto a tu prima Elizabeth. Me ha dado muchos recuerdos para ti. Te estás pasando, ¿eh? El que te pasaste fuiste tú. Tenemos que acabar de abordar. Aquí estoy yo para impedirlo. ¿Cuál es? ¿Tú aquí? Lo sé todo. Todo lo que hubo entre Elizabeth y tú. ¡Defiéndete, Poldark! Te reto en duelo. ¿Tienes padrinos? Sí, los de la boda. Aquí y ahora mismo. Está bien. Ahora que están calientes. No, 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 sí. No. Como juegas en tu propio campo, dispara tú primero. Muy abajo. ¡Ross! ¡Ross! ¡Ross, te has fallado! ¿Te has fallado? ¡Ahora me toca a mí! ¡Ross! ¡Toma! ¡Ross! ¡Capitán! ¡Cariño! ¡Capitán! ¿Qué te han hecho? ¡Capitán! ¡Me ha dado en toda la hombrera! ¡Capitán! ¡Cariño! ¡Prudy, trae las tiritas! ¡Prudy, rápido! ¡Ay, cariño! ¿Qué te han hecho? ¡Qué buena eres, eh! ¡Ross! ¡Las pagarás caras, eh! ¿Qué tal? ¿Se sintieron bien? ¿Han visto que esto es fácil? ¿Se sentirían capaces de hacer esa tercera serie de Poldark? No. No, desde luego que no. ¿No se sentirían? Es fácil. Día a día se hace una serie, ¿eh? Vamos a ver qué le pareció lo más importante a nuestro jurado. Cuando quieras, Mayra.
De verdad que las tres han estado fenomenales. ¿Y qué piensa nuestro jurado? Bueno, nosotros creo que debemos deliberar sobre lo que acabamos de ver, que nos ha divertido mucho y que realmente no es sencillo ahora. No se les han puesto nada fácil. ¿Os dejamos deliberar unos segunditos? Bueno, pues nos vamos a acercar muchísimo porque nos tenemos que contar muchas cosas. Posible. Ya me estoy poniendo nerviosa yo. Bueno, ¿qué hay decisión? Ayla. ¿Unánime? Unánime. Sí, consenso. Sí. Bueno, ¿por qué? Bueno, por la sencilla razón de que... De las tres parejas... hay una que nos ha parecido que tiene unos condicionamientos... muy coherentes para lo que es interpretación de una escena. Ahora, yo lo que quisiera, y creo que estás de acuerdo conmigo, habrá visto que unos segundos hemos dado materia para esta maravillosa explicación de Gemma. Yo lo que quisiera destacar es que las tres parejas han estado bien. Es decir, que realmente los méritos son muy parejos, pero claro, inevitablemente hay que escoger una. Y entonces, esa una, como muy bien decía Gemma, la que hemos entendido que ha tenido más ritmo, sobre todo, que ha estado más en línea interpretativa, vamos a decir, normal, y que, por tanto, es la que merece nuestro veredicto. Pues, ¿cuál es esa? Que lo diga Gemma. Bueno, pues es la primera pareja. Perdón, la segunda y la tercera, es doloroso para mí. Quisiera que fueran los tres a la vez, pero ha sido la primera pareja. Han tenido una coherencia interpretativa mucho más importante. Bueno, perdón, pues esta prueba ya tiene ganador. Les damos muchísimas gracias a nuestro jurado por estar aquí hoy. Y ya sabemos, Andrés, la pareja número uno. Ha sonado el momento de la suerte porque ya tenemos un matrimonio ganador de esta prueba. Felicidades a los tres porque lo han hecho muy bien, de verdad, muy divertido. Bien, pues ahora ya es la... ¿Qué les parece? Porque les sienta bien el peinado este, Elsa. Sí, le sienta muy bien. Vamos a terminar el programa Vestidos de Polda, que, ¿eh? ¿Le parece bien? De acuerdo. Pues ahora llega el momento de tentar la suerte. Ahí viene Andy con los botijitos, los cambió de lugar, pienso yo. Y, amigo, usted tiene que... ¿Quién tiene más suerte de los dos? ¿Quién va a elegir? Ella. Señora de Piedras, pues ánimo y que tenga buena mano. Tiene 100 calorías, ¿se da cuenta lo que puede pasar ahí? ¿Ya? ¿Ese le cogió? ¿Lo miro yo? Sí, cuando usted quiera. Está usted en su botijo. 400 calorías. ¿Por qué poquito? Muéstrenlo, por favor, a la cámara. 400 calorías que le mostramos, 400 calorías, pero que suponen, con las 100 que tenía anteriormente, 500 calorías. No llegaron a las 600. Qué lástima, pero son 400 calorías, que son 40.000 pesetas más para el bolsillo. Muchas gracias. Casi vencen. Ya ves lo que es la emoción del asunto, ¿eh? Gracias, Nandi. Muchas gracias por haberles tenido en nuestro programa. Y ya tenemos ese matrimonio ganador, los señores de Núñez con 600 calorías. ¿No es así? Vamos a hacer el recuento, si te parece, Cloti. Señores de Arias, 100 calorías, 10.000 pesetas. Señores de Pieras, 500 calorías, 50.000 pesetas. Y señores de Núñez, 600 calorías, 60.000 pesetas. Bien, pues no tenemos más remedio que despedir a los señores de Pieras, a los señores de Arias, dándoles las gracias porque han estado ustedes muy simpáticos, me ha pasado muy bien con ustedes. Y ahora sí, nos quedamos con el matrimonio ganador, señores de Núñez, que están a punto a ese paso de las 444.444 pesetas, que ojalá se las lleven, y a ese otro paso de las 999.999 pesetas, y volver a la semana que viene. Vamos a ver, pasamos a la ruleta, pues cuando quieras, Mayra. La ruleta de Ding Dong no tiene pares e impares, ni rojos ni negros, sino pescados, carnes, geografía de la alimentación, platos, legumbres. Tras designar un tema por la suerte, nuestros concursantes deberán escoger 4 de nuestros 7 cocineros. Ahí también decide la suerte, porque unos sobres tienen unas preguntas más fáciles y otros más difíciles. Si aciertan las 4 preguntas, pues por cada pregunta 111.111 pesetas, las 4, 444.444 pesetas, y la oportunidad de poder volver la semana que viene y así optar a ese casi millón de pesetas. Bueno, ¿ya dispuestos? Dispuestos. ¿Quién le va a dar vuelta a la ruleta? Los dos. Pues venga, suerte. Carnes, ¿os gusta el tema? Lo aceptamos. Está bien, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, ahora vamos a decidir los cocineros. Del 1 al 7, allí tenemos a María Luisa esperando. ¿Qué número? ¿El 1? El 1, a ver un momentito. María Luisa, el 1 de carnes. ¿El 3? El 3. ¿El 5?
5. ¿Y ahora el último? Y el 7. El 7. Bueno, ya están todas las preguntas. Siéntense. Ojalá que uno de esos dos billetes lo atrapen hoy. La semana que viene puedan coger el otro. A ver si esto... Les deseo mucha suerte y sobre todo tranquilidad. Bueno, señores de Poldar, que están, perdón, señores de Núñez, ya están en la recta final. Ahora sí que sí. ¿Se encuentran nerviosos? ¿No acierta usted a colocarse el micro por ahí? Al revés, se la voy un poquito, si no... Ahí le va a ayudar a su esposo, de acuerdo. Bueno, para quitarle los nervios, muchas gracias, María Luisa. Muchas gracias. Aquí están la cestita de María Luisa, las cuatro preguntas que ustedes eligieron. La número 7, la número 5, la número 3 y número 1. Bien, para quitarles un poco los nervios, me gusta prepararnos un plato que se come mucho en Madrid. Es la sopa de ajo. ¿Qué le parece? Así que tiene usted que pelar ajos. Después de pelarlos, cortarlos bien cortaditos, después al almirez y machacar. ¿Sabe que no puede parar? Porque si para, primero tenemos la amonestación, tarjeta amarilla y tarjeta roja, la segunda que sería una expulsión y se quedaría solamente su señora contestando. ¿De acuerdo? Bueno. Bueno, pues vamos a la primera pregunta. Tranquilos. 111.000, 111 pesetas en juego. A por ella. A pelar. Bien, bien, bien. Y no tiene ayudita, debe ser facilito esto, ¿eh? Dice... ¿De qué parte de la vaca se sacan los turnedos? La repito. ¿De qué parte de la vaca se sacan los turnedos? A partir de este momento tienen 20 segundos para contestar. Ya. ¿Cuántos segundos nos quedan? 10 segundos. Me da la impresión que es del vientre. ¿Del vientre? ¿De qué ¿Podría parte ser más específica? Puede... 5 segundos. ¿Parte? ¿Tiene que contestar ya? Sé que es de la parte del vientre, pero exactamente no sé. ¿Qué parte del corriendo? ¿Cuándo tenemos la oportunidad corriendo? Diga una. Es que... No sé. Es que no sé. Sé que es de la parte del vientre. ¿Usted tampoco puede contestar? No sé. Pero no sé. ¿Algo al azar corriendo? Lo sentimos mucho, ha pasado el tiempo, pero era del solomillo. Facilito estaba eso del solomillo. Ay, cuánto siento. Yo que pensaba hacer un número de acróbata, ¿no? Hoy va a dar la borteleta, triple salto mortal en borteleta, pero ya lo haremos otra ocasión. Pero que todavía queda mucho dinero por ganar. Lo más luego es que no vamos a tenerle con nosotros en el próximo programa. Qué lástima, qué pena, de verdad. Pues si viéramos... Ajá, tampoco tiene ayudita, debe ser facilita esto, ¿eh? ¿A qué parte de la vaca corresponde la pieza de carne llamada morcillo? Repito, ¿a qué parte de la vaca corresponde la pieza de la carne llamada morcillo? Facilito esto, ¿eh? ¿Nunca fue a comprar morcillo? Sí, ¿nunca compró morcillo en la carnicería? ¿Nunca? De la pierna. Ah, bueno, a partir de ahora tiene tiempo. ¿Nunca compró? ¿Se dio cuenta? Es que de vaca, nosotros la carne no nos gusta mucho en casa. ¿Y qué dijo? Pues usted contestó algo. Ahora, me da la impresión que es de la parte de la pierna. ¿De la pierna? ¿La respuesta correcta es, Mayra? El morcillo es la parte de la carne que está junto a la rodilla en las patas delanteras y traseras. Así que, correcto, 111.111 pesetas. Enhorabuena, ya tienen ganado 111.111 pesetas, que son premios. Cada pregunta que ustedes respondan correctamente es un premio importante, ¿eh? Ya con dos casi tienen ese cuarto de millón, ¿eh? Así que sigue pelando ajo, no, mire, ni se despiste. Le voy a regalar la preguntita de recuerdo. Vamos a por la quinta, emoción, y vamos a ver, ¿sabéis vosotros lo del morcillo? Cuando os diga, vete a hacer morcillo, ya sabes que no tienes que comprar la carne, esto es. Vamos a por esta pregunta que tiene ayudita. Yo creo que es muy fácil, vamos a ver. ¿Con qué parte de la cabeza de ternera hacen los alemanes una ensalada típica? ¿Con qué parte de la cabeza de ternera hacen los alemanes una ensalada típica? No se precipiten, piensen, porque vayan pensando, todavía no tenemos tiempo, porque le voy a dar una ayudita antes del tiempo. Vamos a ver. Dice, ¿con qué parte de la cabeza de ternera hacen los alemanes una ensalada típica? ¿Con la lengua? ¿Con los morros? ¿Con las orejas? ¿Con la lengua? ¿Con los morros? ¿Con las orejas? Tiempo, 20 segundos. Con la lengua, creemos. La respuesta correcta es... Ay, cuánto lo siento. Pues con los morros. Con los morros, con los morros. La señora lo sabía. Con los morros, que lo sentimos, de verdad.
Y vamos a por la última pregunta, a ver si tenemos suerte, que también es una cantidad importante. Llevarse a casa 222.222 pesetas es algo muy importante, ¿eh? Ya puedes echar los ajitos si quieres al almidez y puedes ir machacando ahí para que tengamos bien la sopa preparada. Y vamos a por la última pregunta y espero que tenga mucha suerte, así se lo deseamos todos. Además no tiene ayudita, tiene que ser muy fácil, no tiene ayudita. ¿Qué carne tiene más calorías? ¿La de cerdo o la de pollo? ¡Ah! Facilito esto, ¿eh? ¿Qué carne tiene más calorías? ¿La de cerdo o la de pollo? 20 segundos, pueden recrearse, pueden consultar. La de cerdo, suponemos. ¿La de cerdo? Supone usted muy bien, la de cerdo. 222.222 pesetas. Bueno, ya, muchas gracias. Bueno, no se llevaron ese casi medio millón de pesetas, pero se llevaron un premio importante para casa, ¿eh? 222.222 pesetas en artículos para el hogar y para la casa. ¿Contentos? Sí, contentos. ¿Les dio mucho calor la peluca y todas estas cosas? Sí. Muchísimo. Ya pueden ya quitarse dentro un ratito y pegarse la ducha. Y enhorabuena, gracias por tenerles entre nosotros y hasta el próximo día, hasta el próximo viernes. Un aplauso ahora sí muy fuertote para los ganadores del programa. Gracias. Aquellos que deseen concursar pueden hacerlo. Esperamos sus cartas y sus postales. ¿Recuerdan la pregunta? Además de para hacer chocolate, ¿para qué utilizaban los indios aztecas mexicanos las almendras de cacao? Hay 111.111 pesetas para uno de aquellos que lo sepan. Y ya lo saben, cartas para los que quieran concursar y postales para aquellos que crean tener la respuesta correcta de la pregunta nacional. Así que hasta el próximo viernes, que lo pasen muy bien. Y les esperamos a todos. Así es. Chao. Adiós. Un momento, ¿dónde van? ¿No ven que está prohibido pasar? ¿Cómo que está prohibido? Dos señales, prohibido pasar. ¿Qué señal? ¿Pero desde cuándo? Mira, yo llevo pasando, ¿no? Vamos, llevamos pasando ocho semanas por aquí, nadie nos ¿ocho ha dicho? Semanas? Ocho semanas. Ocho multas. ¿Cómo que son ocho multas? No pueden hacer un pliego de descargo. Ah, se puede recurrir. Pliego de descargo. ¿Es un pliego de descargo? Yo que sé lo que es un pliego de descargo. Yo que sé. A propósito, dos coches que hay fuera con matrícula de Madrid son suyos. Sí. ¿De qué colores? Azul y blanco. Ay, nuestros. ¿Por qué? Se los acaba de llevar la grúa. ¿La grúa? Ay, madre, que esto no es nuestro Madrid, que nos lo han cambiado. Mira, Andrés, mejor nos vamos porque... Voy a hacer el pliego, hombre, voy a hacer el pliego. No le haga caso. Yo tengo mi abogado. No, se bromea. Yo tengo mi abogado.